Este era el escenario en el centro comercial de Cartagena. Varias filas de personas para comprar insumos y un alto flujo vehicular representaban la antesala para un nuevo encierro total. Cuenta regresiva para que los cartageninos retrocedan por tercera vez a fase 1. Y es que los números de casos activos van en aumento desde hace ya varias semanas, motivo por el cual las autoridades de salud del gobierno han anunciado que Cartagena deba volver nuevamente al encierro total, medida que comienza a regir a contar de este jueves 27 de mayo a partir de las 5 de la mañana. Pero, ¿qué opinan los cartageninos del retroceso? Me parece un juego ya que nadie lo sabe, porque estábamos re bien, duramos 2 semanas o 3, y ahora vuelta y somos tan poquitos, ¿y por qué tanta infección? En San Antonio está lleno y no pasa nada, esa es la pequeña diferencia. Voy a dejarlo parejo, nivel fase 2 para todos juntos, porque perjudica mucho al comercio. Es que está realmente está complicada. Entonces eso realmente no estoy de acuerdo con tanto cambio. Lo suerte es que yo estoy vacunado, tengo incluso el permiso que autorizó el Estado, pero también me cabe hacer serias dudas por el asunto del traslado interprovincial. Microbios para allá, microbios para acá, o sea, va a ser un intercambio igual que lo que pasó en el verano, prácticamente. Aumento de los casos activos que dejan en evidencia la segunda ola de contagios por COVID-19 que tiene Cartagena. Y es que si retrocedemos en el tiempo, le contamos que el 27 de marzo del presente año, la comuna retrocedió a fase 1 teniendo 64 casos activos. Posteriormente, el 10 de mayo avanzó a fase 2, pero escuche bien porque esto es lo interesante. La comuna avanzó teniendo 77 casos activos, 13 más que cuando pasó a fase 1. Hoy el panorama es menos alentador, porque según el informe epidemiológico número 123, Cartagena tendría 105 casos activos. Ruth Barrientos, residente de la comuna, opinó que las personas no estarían cumpliendo con los protocolos de autocuidado. Triste porque veo que la gente no ha cumplido con los cuidados que uno tiene que tener. Igual es triste para lo que es el comercio, que perjudica mucho el comercio aquí en Cartagena, lo que es turismo, y encuentro que es muy triste, y a la vez hay que hacerlo nomás, porque si estamos ya en una cantidad de contagio hay que prevenir y decir a la gente que se quede en la casa y que se cuiden y que hagan las cosas necesarias de sus compras y que no salgan con toda la familia, que salga una persona, que se pongan de acuerdo y que se cuiden, pues más que nada, para que volvamos a fase 2 y así volver como éramos antes. Pues. Reactivación de la economía en Cartagena, que solo duró 16 días en fase 2, tiempo en que el comercio no esencial trató de recuperar los ingresos que no se tuvieron estando en fase 1. Por otra parte, la comunidad manifestó que falta control sanitario en la comuna, para así incentivar a no dejar de lado los protocolos sanitarios anunciados por las diversas autoridades, tanto nacionales como comunales. Triste para las personas que... Bueno, todos trabajamos, pero para las personas que tienen locales, negocios, porque la verdad que recién se estaba reactivando la economía aquí en Cartagena y volvemos a lo mismo. Yo creo que falta mucho control porque igual las personas andan como chepe libre, como dijo el caballero. Entonces igual es fome, la verdad que nosotros estamos cansados, nosotros somos de un lado de rural, Los Zárate. Y para allá hemos tenido muy pocos casos por lo mismo, porque en realidad se respeta la distancia, se respeta el no salir cuando no tienes la necesidad. Y es fome, pues fome para las personas que en realidad viven aquí. Realidad que hoy viven los cartageninos por tercera vez, y como era de esperar, varias personas salieron a comprar insumos para enfrentar lo que dure la cuarentena total. Hay quienes aprovecharon de pasar por el comercio no esencial y también unos pocos que quisieron aprovechar la brisa marina. Y recuerde que para salir podrá solicitar solo 2 permisos en comisaría virtual o utilizando su permiso de movilidad del Ministerio de Salud para aquellas personas que completaron su proceso de vacunación con las 2 dosis contra el COVID-19.